Colombia. Doña Silvia, no nada más, es que yo quería agradecerle porque entiendo que la teología tiene que ser una ciencia que estudia a Dios, pero que es viva. Exactamente. No, que tiene que ser una lectura pétrea de aquello que se escribió. Y eso es parte de lo que rescato, de lo que usted nos ha venido a decir. Exacto, exacto. Porque a mí me encantó cuando usted dijo, cualquiera tiene una hablada y se hace una iglesia. Exacto. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Sí, mira, si saliéramos de aquí con ese mensaje hoy, cuidado, cuidado. Porque eso es peligrosísimo. Eso no, no quiere decir... Y utilizando también la cuestión de Dios. Hoy día uno dice, yo soy profeta. Y Dios me mandó a decir tal cosa. Mira, Dios no anda con secretitos en el oído de nadie. Dios habla, sí, por la comunidad, por la realidad. Nadie se puede decir, yo tengo el espíritu, yo tengo el profetismo. Y como tú decías, y la persona ahí que nos acompaña, las personas que nos acompañan también, infelizmente, el discurso, y no es solo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Incluso iglesias evangélicas que tienen el ministerio pastoral, que tienen ese ministerio mujeres, infelizmente, algunas mujeres pastoras siguen reafirmando esa teología patriarcal. Sí. Siguen reforzando esa teología patriarcal. Por otro lado, hay iglesias evangélicas con mujeres poderosísimas, y aquí les, bueno, no, no voy a decir nombres, pero ellas saben lo cuánto esas mujeres han luchado dentro de esas iglesias para llevar una teología, una propuesta, una pastoral diferente, ¿verdad? Y en la Iglesia Católica también, aún no siendo reconocido nuestro ministerio. Pero esas mujeres son poderosas, son mujeres fuertes, comprometidas con Dios, con la realidad, y están dejando las iglesias. Dejando porque no están dispuestas a compactuar con la... No sé qué palabra utilizar para no ser ofensiva, pero compactuar con lo que está sucediendo ahora con muchas iglesias. Colombia. Sí.